De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, o es al revés, de los pies a la cabeza, esa cabeza es muy espesa, cómo pesa, cómo es de pesada, en exceso encumbrada y mal acostumbrada a mandar y a ser mandada y por nada enfadada, enfadada, que sea perdonada y que la tenga bien, bien atornillada. Vamos a repasar, de la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza, mejor a repensar. La columna vertebral es un poco irregular y va de la cabeza a más abajo de la cadera, a la base del coxis. Por la columna vertebral pasa la médula espinal y por la médula espinal pasa un manojo de nervios, todo un manojo de nervios, controlando movimientos a través del sistema nervioso simpático, del sistema nervioso parasimpático y de manera involuntaria, de modo incontrolado, el acto reflejo, aunque a veces puede parecer gracioso y simpático. El torso tiene su frente y el torso tiene su dorso. Por más que uno se esfuerce, el torso no se tuerce. Y bajando un poco más, puedo asegurar que sobre las nalgas me siento, pero no por mucho tiempo. Generalmente los brazos son dos, las piernas son dos, las manos son dos, los dedos son 10, los pies no son tres, son dos. Generalmente, siempre es bueno respetar al que es diferente, puede ser de nacimiento o por accidente. Y volviendo a la cabeza, son dos ojos, dos orejas, y en la cara el sentimiento se refleja. ¿Cuántas caras tienes tú? ¿Cuántas caras tiene un cubo? ¿Una o dos? ¿Tres, cuatro, cinco o seis? ¿Seis? ¿Seis? Son seis. ¿Y cuántas caras tienes tú? Tú, tú, tú. ¿Cuántas tiene una esfera? Espera, espera, espera. Gira, 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 gira. ¿Cuántas caras tienes tú? Tú, tú, tú. Ya sabemos las del cubo, pero, ¿cuántas ves a la vez? ¿Ves una o dos, tres, cuatro, cinco o seis? ¿Cuántas puedes ver a la vez? ¿Cuántas pues? Si tú tienes un espejo, ¿cuántas caras tú te ves? Si picas un ojo, ¿te contesta el otro o es el mismo ojo, pero al revés? Si te miras en el espejo y picas un ojo, ¿quién responde? ¿Es el mismo ojo y está al revés? ¿O es otro ojo de no sabes quién? ¿Cuántas caras tienes tú? Tú, tú, tú. ¿Cuántas tiene una moneda? Si miramos la cara fijamente, está de frente, está de perfil, es de oro, de plata o de marfil, falsa o verdadera. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? ¿Cara o cruz? ¿Cara o sello? ¿Uno o cero? ¿En tu cara creo? ¿Cuántas caras tienes tú? Corre, salta, brinca con los pies. Y las piernas, y los brazos, y las manos con sus dedos, todo el cuerpo, ¿no corre, salta, brinca también? Pero no, no corras con la cabeza ni pienses con los pies. Ya llegando al final nos preguntamos, ¿lo que más necesitamos de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza? Y es honestidad, dignidad, integridad, de la cabeza a los pies. Perseverancia sin trazas de arrogancia. Sabemos lo que valemos, así que mucha confianza y valor. Respeto, firmeza, inspiración, empatía, solidaridad, simpatía, serenidad, curiosidad, flexibilidad, creatividad y tantas virtudes más en libertad. En libertad. Para hacer y ser el mejor ser que pueda ser. Para hacer y ser. De la cabeza a los pies.